exposición que no tiene parangón en la provincia de Sevilla. Somos la institución que claramente más apuesta por la cultura y aquí se ve una vez más cómo durante muchísimos años hemos estado trabajando para hoy poder tener esto y poder exponerlo al público. La colección de arte contemporáneo de la Diputación de Sevilla se inicia en los años 80 a raíz de unos certámenes de pintura, unos certámenes de pintura para que había dos premios, y a partir de ahí la colección se empieza a engrosar, ya no solo partiendo de los premios, sino luego ya se crean comisiones de compra para ir adquiriendo una colección. Yo he pretendido dos líneas principales, sobre todo en la parte de abajo, una especie de ensayo visual sobre la genealogía de estos 40 años de la pintura sevillana, y después ya en la sala alta, la generación del cambio del siglo.